todos y todas, espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo un tutorial acerca de mis compras de Flor Mar. Flor Mar lo conseguimos a través de las distribuidoras de Yves Rocher y tiene su catálogo de la línea Pro de maquillaje. Es puro maquillaje y lo primero que les voy a mostrar son unas sombras que salieron, se llaman Fusion Baked Eyeshadow, que vienen en esta presentación. Tienen 6.5 gramos de producto y voy a comenzar mostrándoles el primer tono, que es este tono. Si se fijan, viene mezclado con un dorado y un verde y esta es la tonalidad, como ustedes pueden apreciar. Y nos recomiendan aplicarla en seco, queda así, o en mojado o húmedo. Ya saben, con mixing medium o solamente con agua y dan un efecto de metal. Después es este tono negro, dependiendo de donde yo la tome. Si tomo aquí dorado, cobre y negro, queda así. O si simplemente tomo de donde está negro, queda así. E igual lo mismo, vean. Son satinadas, al tacto son muy cremositas y están súper pigmentadas. Son muy bonitas. Este es el tono negro. Son 6 tonalidades de esta línea. Este es un tono rosa. Aquí está. Me lo pondré a un lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi bebé? Ahí está. Y después, permítanme un segundo. Listo. Después tengo la azul, que es esta. Esta tiene azul clarito aquí e igual trae mezcla con dorado. Y la azul queda así, miren. Y a la hora de aplicarla no son nada polvosas. Se trabajan muy fácil, se difuminan súper suave en los ojos. O sea que son muy fáciles de trabajar. Este es un morado. La diferencia de la rosa y la morada, miren. Aquí están. El morado igual trae café, dorado y morado. Estas se las voy a hacer aquí y un poco de dorado, la mezcla, para que las puedan apreciar. Miren. Están muy bonitas. Es increíble. Pero ahí está. Dependiendo de donde ustedes la tomen, es la tonalidad que les va a dar. Y por último, hay un tono en dorado que es esta. Y la dorada también trae combinación de cobre, es esta, cobriza, azul, chispa. Bueno, aquí la voy a poner. Y estas son las 6 sombras de esta línea. Ustedes pueden apreciar que, bueno, aquí está. Ustedes van a poder apreciar que como viene con otras tonalidades, podemos hacer diferentes mezclas con las sombras. Después les voy a mostrar estas. Esta se llama sombra para ojos mono terracota. Vienen así y así. Igual son baked, de las horneadas. Y tenemos esta rosa, esta azul. También son tonos muy intensos. Son pigmentadas. Esta morada. Vean. Están muy bonitas. Se me hacen parecidas, ¿saben a cuáles? A las Bella de Milani, se parecen bastante. Esta es amarilla, es amarilla, pero a la hora que la aplicamos queda un tono dorado, pero un dorado muy sutil, y este que es un tono perla, ahí está. Entonces igual les voy a hacer la demostración. Esta es la perla, vean, está súper bonita. Esta es el tono azulado, azul aqua. Este es el amarillo que les digo, que a la hora que la aplicamos da una tonalidad dorada, pero sí queda amarillita. Esta es la naranjita, vean. Dice que son mate, pero tienen un ligero toque de satín. Ahí está la fuchsia. Esta es la azul, es un azul muy bonito, vean. También son pigmentadas, están súper bonitas. Estas traen 5 gramos de producto. Vean el tamaño y vean el tamaño de esta. Esta trae más, pero la verdad es que son de buenísima calidad. Me las voy a aplicar para que vean cómo quedan la morada y la azul.
Y aquí me voy a poner la blanca o la perla, la azul aqua, la amarilla, la naranja y la rosa. Están hermosas. Se parecen bastante a las Bella de Milani. E igual, también las podemos usar en tonalidad, en seco o húmedo. Y están súper bonitas. Otra cosa que compré de Flor Mar fueron estos bronzers. Vean el tamaño. Están hermosos. Son 4 tonos. Yo solamente compré 2. Y este es un tono, me parece que este es el tono chocolate. No, este miren, trae ese super espejo ahí. Y esta presentación trae ese sol. Trae, es mate, pero trae un ligero, muy ligero brillo. Este es un poco más naranjita, ahí está. Pero es más mate que nada. Trae muy poquitos destellitos. Y este es el chocolate. Igual trae su super espejo y vean. Les voy a mostrar los dos juntos para que puedan apreciar las tonalidades que son muy diferentes del chocolate y del otro. Están enormes. Igual estos, para que uno se los termine, pues jamás. El chocolate es un tono precioso. Lo voy a tomar con este super dedo. Ahí están los dos. Este me parece que se llama Sunkissed y este es el chocolate, y vean la diferencia de los tonos, y son completamente mate. El que trae un poquito de destellos es el naranja. Miren, aquí está el chocolate, está perfecto para hacernos los contornos. Está muy bonito porque deja una tonalidad sutil a la hora de hacernos el contorno, y el otro nos sirve de bronzer perfectamente. Después, chicos y chicas, quiero mostrarles que compré esto que se llama Terracotta Blush On. Es un rubor, pero vean el tamaño del rubor, que tiene estos, los bronzers traen, ay, ¿cuántos gramos de producto? Chicos y chicas, no lo puedo encontrar. 17 gramos de producto. Y estos traen, el Terracotta Blush, trae 9 gramos de producto. Y este blush, vean qué hermoso blush. Es un rosa con una, parece más iluminador que blush. Deja en la piel un acabado súper luminoso y súper bonito porque está muy sutil. No es el clásico rosota que nos podemos aplicar por ahí, miren. Me voy a aplicar un poco para que puedan apreciarlo y vean cómo puede iluminar el rostro. Deja un tono hermoso. Me gusta mucho. Ahí se ve, miren. Y el otro tono que compré es este que se llama, es que todos son Terracotta Blush On y el nombre viene en el catálogo. Les podría yo dejar el número, pero solo son 4 tonos. Si tiene una distribuidora de Yves Rocher, les puede prestar un catálogo y ahí vienen. Vean las dos tonalidades. Este se parece mucho al de Laura Mercier, pero sinceramente, chicos y chicas, por el precio, el de Laura Mercier cuesta 600 pesos y esto cuesta 160, 170 pesos y de iluminador queda precioso. Miren, este es este y este es este. El rosa y el coralito, este es más coral o salmón. Y voy a repasar el rosa que me puse y el salmón para que vean. De iluminador quedaría precioso. Está súper bonito. Me voy a poner un poco de este en el otro lado para que lo puedan apreciar, chicos y chicas. Están súper bonitos. Igual, vuelvo a repetirles, es súper sutil. Es de excelente calidad. Estos productos están saliendo súper buenos. El packaging, y trae un súper mini, trae un mini espejito aquí, miren. Ese espejito así, lo cierro y trae muchísimo producto. E igual vienen en su cajita donde dice rubor facial Terracotta y los gramos que son 9 gramos. Después compré unos labiales. Este gloss que ya se los había enseñado, de Long Wearing, que está hermoso. Tiene igual, son 6 tonalidades de gloss de larga duración. Están hermosos. Yo solamente compré 2, este y este color que es como un uva. Miren, está precioso, hermoso. Vean, me voy a poner un poco encima aunque haga puras porquerías.
pero lo importante es que aprecien el acabado, la tonalidad y las tonalidades que tiene. Tiene rojo, hay un rojo, hay otro con puro shimmer como este, pero en tonos corales. Yo lo compré rosa, este y este. Y estos también están económicos, saldrán en 100 pesos, no creo que salgan en más. Y de los labiales de la línea Long Wearing tengo dos, que es este y este. Este es un tono nude. Vean qué hermoso tono nude. Son mate, y son de larga duración. Sí, nos duran por lo menos unas 5 horas seguidas en los labios. Vean este hermoso rosa, están hermosos los dos tonos. Tienen un aroma súper agradable. Y en otro tutorial que ya les había hecho de los labiales de Flor Mar, les mostré que hay unos que son súper parecidos a los de MAC, como este tono, que se parece mucho al Heroin de MAC. Este es de la línea Revolution, ahí se ve. Y después tengo este, que es otro tono nude. Vean, está también súper bonito. No, es que aquí con tanta porquería que ya me puse. Miren, está hermoso el tono nude. Ojalá que sí lo pueda apreciar. Sí, ahí está. Son de buena calidad, son de larga duración, son humectantes a los labios. No crean que por ser mate nos dejan una plasta ahí. Este es un rosa. Se parece mucho al Snob de MAC. Snob, ahí está. A ver si por acá que nos dé un poco la luz. Sí, bueno, esos labiales, las sombras. Me quedaría yo pendiente estas sombras, que son otro tipo de sombras, igual de la marca Flor Mar. Y qué más, y estos tres labiales que también están hermosos los tonos. También queda pendiente esta otra sombra, estas otras sombras. Estas son Diamond, igual son de... A ver, estas sí me da tiempo de mostrárselas. Son igual horneadas, pero ¿qué creen? Que estas se llaman Diamond porque son súper satinadas. Son más polvosas. Estas sí son súper polvosas. Este es un tono café y miren, ahí está el efecto que nos llega a dejar. Tiene mucho brillo. La voy a aplicar sobre el rosa. No, acá. Tiene mucho brillito. Se parecen, ¿se acuerdan que les hice unas de Urban Decay? Se parecen un poco a las de Urban Decay. Este es un tono café y este es en tono rosa. Yo ando obsesionada con los tonos rosas. Miren, este rosa es un rosa más clarito que... Déjenme limpio rapidísimo. Y aquí está este rosa, miren. Y tiene muchísimo brillo. Estas sí tienen brillo. Bueno, tienen shimmer. Aquí están, véanlas. Es esta y esta. Ahí aprecian ustedes todos los batidillos que hice, los labiales mate, los labiales de Revolution. Aquí están, los Revolution son así blanco con negro y los de Long Wearing son completamente negritos y son así. Vienen en el catálogo, ahí pueden ustedes apreciar las tonalidades que manejan. No son caros. Me voy a aplicar un poco de dorado aquí para que vean cómo pigmenta esta amarilla. Y yo ya quedé de todos colores. Pero lo importante es que ustedes vean la calidad de los productos. Son buenos, están dentro de un rango económico, no son tan caros. Y lo mejor de todo es que son de excelente calidad. Son hechos en Turquía. Y bueno, espero que estén muy bien, que les sirva. Y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima, chicos y chicas. Bye. Y queda pendiente una compra que hice de muchos esmaltes de colores igual de Flor Mar, que están saliendo buenísimos. Hasta la próxima, chicos y chicas. Besitos. Bye.